Det har blitt søndag, men det er ingen grunn til å spille lørdagspiken i dag. For det er hverken sol eller sommer. Ute akkurat nå er det vel en 18 grader. Det skal ikke bli noe særlig varmere i dag. Om en time så skal det bli regn. Endre er ute og filme litt. Skal vi få se etter hvert. Men jeg får ønske velkommen til en kombinert videoblogg og værblogg. Så nesten inneholder et kaffeblogg element helt på slutten. Vi skal høre dagens verdibørs. Og så skal vi se Ove sitt piratstudio. Det blir jo spennende. Men først være i Stavanger. Takk, Sigurd. Jeg har litt trøbbel med connection med strømmen via Messenger. Men nå har vi jo fått det til via WhatsApp. Så, vær så god, Ove. God morgen, herre vær fra strømmen. Ja, det er ikke noen god morgen. Det regner, og det regner mye mer. Det vil komme vind fra sør opp mot en 8-9 meter i sekund. Og 16.37 går solen ned, så nå begynner det mørkt, altså. Jeg gjør det. Jeg tester ut WhatsAppen, så hvis du ikke finner meg her, så må du se fra. Sånn er det. Ok, greit. Vi snakkes. Ha en riktig god søndag. Hei, hei. Kjedelig med regn. Det får vi også, altså. Om ikke lenge, så er det begynner å skye til. Håper det endrer når å komme seg tilbake før det skyer til. Men for å se hvordan været var for et par timer siden. Ja, været skal nå bli mye dårligere i løpet av noen... Ja, faktisk i løpet av den nærmeste timen skal det bli dårlig. Så kanskje jeg til og med får sjanse til å filme det her før jeg avslutter kaffebloggen. Kanskje det kommer etter verdibørsen. Ove, han var jo en av de gode gamle radiopiratene. Han og Knut... Ove, han har ikke gitt seg som pirat. Han holder på ennå, han. Det synes jeg er veldig stilig. Så han hadde lyst til å teste denne applikasjonen WhatsApp. Og jeg har lyst til å vise testen hans. Så vær så god, Ove. Ja, god dag. Norsk Berg Radio. Jeg holder på å teste sendinger. Jeg kjører nå på FM-båndet 96,4 her i strømmen.
Så hvis dere hører den, så... Sånn, det var det. Jeg vil teste WhatsApp. Hvor mye jeg kan sende på WhatsApp, om jeg kan overføre filer, for eksempel til TV, litt større filer enn et minutt. Så derfor tar jeg den testen her nå, og hvorfor ikke filme litt av det jeg holder på å sende. Senderen står jo i gang der nede. Skal vi se om jeg kan... Ja, jeg går ut for dere så det er 96,4, så... Jeg har det radio, jeg bare tester med den, ikke noe annet. I dag er det bare musikk fra 60 år, og, altså pensjonistmusikk. Ja, nå har det gått 1 minutt og 10 sekunder. Skal vi prøve oss på 2 minutter, og så skal jeg sende dette til vi etterpå. Og se om det kommer frem. Hva er det som er her da? Frøken Johansen, ja. Ja, ja, sånn var det. Ja, får jeg teste denne mobilen også, vil du si nå? Sitter her på studioet mitt her i strømmen. Antennen ser dere jo... går opp der, den er jo innstilt til 100 og den er innstilt til 96,4, men jeg husker ikke lengden på pisken. Det er jo kan justere lengden på pisken etter hva frekvens du sender på, så den skal stå innstilt på 96,4 nå. Det samme som jeg sender med i Spania for så vidt. Ja, så har vi kommet i 2,5 minutter, så jeg tror jeg gir oss der, og så skal vi se om ikke dette virker. Skal jeg sende den med WhatsApp, det er til det. Vi snakkes, hei hei. Ja, takk Ove. Det var veldig spennende, veldig interessant. Ja, en gang pirat, alltid pirat. Eller skal vi si sånn som de sa i speideren, alltid pirat. Endre han skal, før det begynner å regne, for det skal begynne å regne snart, en tur inn til byen for å kjøpe mat til oss. Kinesisk mat. Du kan jo diskutere moralen i det da. Men nå kommer de bildene Endre har gjort opptak av. Og så etter det så skal dere få høre verdibørsen. Det er egentlig ikke så veldig mye å si om det. Det er tippen 14-15 grader, skyer, vind, gresset har blitt nytet de siste. De 80-90 millimeter nedbør jeg snakket om, det gjaldt virkelig på. Bare spide litt på for å gå forbi en koronapasient der. Helst ikke bli for syk. Men spøk til side. Det er blitt veldig grønt. I motsetning til Norge, ikke sant? Det er jo varmt nok her til aggressiv spirer. Det trenger bare over 15-16 grader. Egentlig kan spirer lavere egentlig, ja. Sånn at det går som bare gjør. Så. Her på veien til kineseren igjen. Så vi får tak i noe mat. Det er jo forbausende billig der nede. Til og med mer, det må jeg si. En god rett. La oss si mer enn jeg orker å spise her for en 5,5-6 euro. Ikke dårlig.
Ja, jeg får jo for Sigurd sin del ta et bilde av akvadukten igjen, og jeg vet han blir irritert hvis ikke... Hvis ikke det er med et akvaduktbilde, så... Det er faktisk en del storker borte nå. Forbausende nok. Jeg vet, en rar ting, bare for å kjedre litt. For en 10-15 år siden så var det ingen storker som overvintret i Mellø. Alle fløy til Nord-Afrika. Men jeg sier de siste årene, på grunn av klimaendringer og sånn, så er det flere og flere storker som overvintret. Og selv om det ikke er noen plan om å legge noe egg eller noe sånt, så sitter de på reirene nå. Så de passer vel på territoriet til neste år. Jeg tror jammen ikke jeg har sett det så grønt der siden februar eller noe sånt. Jeg ser en interessant ting her, eller på tørkeperioden så er det en del andre vekster som er greid å overta for gresset. Men i forhold til hvordan de pleier seg ut, så ser de virkelig flott og fint ut. Fremdeles over skyer, og skal bli regn etter hvert, sier de, så jeg får bare få gjort en arbeid og kommet meg tilbake igjen. Sitter det faktisk et par også? Håper de ikke har misforstått ting og begynner å lage unger igjen. Ah, det er egentlig ikke så mye som skjer her. Søndag formiddag. Halvveis grått vær. Det er ikke den mest trafikerte delen av byen uansett. Men jeg skal bort nesten gjennom en gate. Rundkjøringen er borte, og så ligger kineser. Så å si rundkjøringen. Ja, det er jo bare ting jeg filmet før, egentlig. Det er den plassen her, bombesikker på kommet konkurs snart. Rart ikke å svikte allerede, men... Ønsker de hell og lykke, ærlig talt, men det er jo helt håpløst. Ja, så er det den fine helsehostalet. Et av de bedre bygningene i byen, må jeg si. Jeg lurer meg hva skal slutte av her, det er egentlig ikke noe særlig mer å filme på. Nei, jeg kan være enig i det enda, det er ikke så mye å filme oppi der. Det er jo plasser hvor vi har vært hver dag omtrent å filme i det siste. Siden vi må ha denne kinesiske maten. Akkurat det er jeg ikke så veldig sikker på om jeg er moralsk forsvarlig. Altså, jeg har ikke lyst til å kjøpe noe kinesisk. Men det er jo ganske billig, da. Og så er det at man kan ikke sitte inne på noen bar, for det er for farlig. Og det er for kaldt å sitte ute. Akkurat så vidt begynt å dryppe. Men vi får ikke vist noe veldig mye regnvær i denne omgangen, men kanskje etter verdibørsen. For nå skal vi se ytringsfrihetsbloggen. Så der kommer det en bobil. Kan jo styre min begeistring for sånne ting. For jeg vil ikke at det skal være bevegelighet i folket. Folk skal holde seg hjemme. De selv pålagt karantene. Og bruke maske når de går ut og handler. Så, nei, nå kom ytringsfrihetsbloggen. I Sverige måtte en mann i 30-årene bli reddet ut etter at han sette seg fast i en skorstein i en bostad i Gävle i natt, det skriver nyhetsbyrået TT. Mannen tok selv kontakt med nødetatene. Redningsfolk fikk heist ned en sele og dratt han ut. Mannen kom fra det uten skader. Det er ikke kjent akkurat hva han skulle i skorsteinen, men politiet slår fast at han var full. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
Det er nå en uke siden en fransk lærer ble drept fordi han viste fram Mohammed-tegninger i en skoletime hvor tema var ytringsfrihet. Landets muslimske organisasjoner og imamer har for det meste fordømt terrordrapet, men nye islamistiske trusler har kommet, blant annet mot en avis, og så har det også kommet trusler og oppfordringer om å brenne moskeer. Jeg har snakket med journalist og forfatter Vibeke Knop Raslin. Hun har bodd en årrekke i Paris og har skrevet boka «Terror i Europas hjerte». Så hva har skjedd denne uka som har gått? For det første så har jo selvfølgelig politiet etterforsket drapet, og senest i går så ble da 7 personer siktet for delaktighet i drapet eller i terrorismen. Og det betyr jo at det er helt klart at terroristen, som var en ung gutt fra Tsjetsjenia, ikke var en såkalt ensom ulv, som man ofte snakker om. Mm. Vi har også hørt om at det har vært trusler mot moskeer, og også en avis som også trykte disse tegningene på framsiden, da. Det stemmer, og senest i dag så ble det også kjent at en annen lærer, en kvinnelig lærer, hadde blitt truet av en av sine elever, en 16 år gammel jente, fordi hun hadde snakket om det å bruke slør, altså muslimsk slør, på offentlige steder. Mm. Men hvordan er debatten, synes du, nå etterkant? Altså, hva debatteres nå? Ja, det er jo nettopp slike ting som debatteres, og så er det jo selvfølgelig også at myndighetene ikke har sittet stille de heller. De har gått ut med ganske, hva skal jeg si, kraftige ord og handlinger i hvert fall. De har sagt at de blant annet vil da stenge en moské helt, og også flere foreninger, og de prøver å slå til, og ordet krig er blitt brukt av myndighetene en rekke ganger, at nå er vi i krig, for dette er jo absolutt ikke første gang dette skjer i Frankrike, og nå, dette attentatet her var på en måte et attentat for mye. Mm. Så nå føler mange franskmenn i hvert fall da, at man er i krig mot ekstreme islamister. Dette drapet på denne læreren nå, det har jo vakt stor oppmerksomhet også i Norge. Hvorfor det, tror du? Jeg tror det er fordi man denne gangen så lett kan identifisere seg både med offeret og med delvis de som sto bak, fordi det begynte jo med at en av hans egne elever, en 13 år gammel jente, gikk hjem til faren sin og sa at hva han hadde gjort i timen, og da reagerte faren i 100 og la ut en ganske spesiell video på Twitter, hvor han mente at han hadde gjort noe som var så ille at han burde sies opp og straffes, altså læreren. Så viste det seg etterpå at denne 13 år gamle jenta hadde ikke vært til stede i den timen, så det var jo et ganske, ja, merkverdig forløp her da. Mm. Og så har det blitt sagt at med dette drapet nå, så har skolen blitt en ny terrorfront. Men du fortalte jo i stad nå om denne jenta som har truet en lærerinne fordi at hun hadde snakket om problematisert dette med sløret. Men er da undervisningsklima, ytringsfrihet på skolen vært et tema også før drapene nå? Eller kom dette drapet da, hva skal jeg si, helt ut av det blå? Nei, det kom ikke ut av det blå. Det kom ut av det blå at han skulle bli drept på en så bestialsk måte, men at noen da var veldig opptatt av, irritert, følte seg krenket av undervisningen om ytringsfrihet og om Frankrikes verdslighet, det er absolutt ikke noe nytt. Og etter attentatene i 2015, først mot Charlie Hebdo og så de 6 angrepene, så ville myndighetene at alle klasser skulle holde et minutts stillhet, og det var det jo mange steder umulig å få til, fordi elevene nektet plent å delta. Mm. Hva var denne læreren underviste egentlig, Vibeke Knop Raslin? Altså, vi hørte ytringsfrihet, men hva slags fag var det her egentlig? Geografi og historie, men mest historie, tror jeg.
Og alle sier om denne læreren at han var på en måte feil offer, kan man si, da, fordi at han var veldig åpen, veldig tolerant, hadde mye humor, og hadde jo da sagt før han viste fram tegningene at de som kanskje kunne føle seg krenket, han nevnte ikke muslimer spesielt, men sa at de som kanskje følte at de kunne bli krenket, de kunne lukke øynene eller se ned. I fjor så kom du med boka Terror i Europas hjerte. Hvorfor skrev du den boka? Jeg skrev den fordi jeg har som journalist vært ute for så mange terrorangrep av forskjellig karakter. Og at jeg også var den, jeg snakker da om 13. november 2015, da seks forskjellige steder i Paris, og det mest kjente i utlandet, konsertstedet Bataclan, ble angrepet. Og jeg sto utenfor Bataclan, og kunne ikke se hva som skjedde, visste ikke egentlig hva som skjedde, men til gjengjeld så kunne vi høre alt. Så vi hørte skuddene, og vi hørte eksplosjoner, og da jeg gikk derfra, så følte jeg meg veldig frustrert over at jeg måtte få gjort noe på en eller annen måte, og det jeg kanskje kunne gjøre best, på best mulig måte da, var å skrive. Og i din bok så følger du den overlevende terroristen fra disse angrepene i 2015. Han, som du skriver om, er den eneste som deltok direkte i disse angrepene, og som overlevde. Kan du si litt om hans historie? Han er, han heter Salah Abdeslam. Han har opprinnelig marokkanske foreldre, så han valgte da å flytte til Belgia, fordi de mente at det var lettere arbeidsforhold der. Så han vokste opp i den delen av Brussel som er veldig kjent og fryktet, som heter Molenbeek. Og der blir disse, han og vennene hans og broren hans, de føler seg uglesett, de føler seg utenfor, de føler seg ikke som belgere og heller ikke som marokkanere, de faller utenom på alle måter. Og så kommer da litt spesielle imamer og tar seg av dem på en måte sosialt, sånn som ofte skjer, og så innlemmes de gradvis i også ideologien og religionen. Og nå, etter denne terroren som skjedde forrige uke, så hører vi også om at det er flere som er arrestert, om både fedre og sønner, og noen er svært unge. Og i din bok så skriver du om hvordan brødre typisk går sammen inn i for eksempel IS. Er det vanlig at hele familier, eller at brødre blir radikalisert sammen? Hele familier er absolutt ikke vanlig, nei, men brødre er ganske vanlig. Det finnes mange eksempler på det. Og når det gjelder Salah Abdeslam og hans bror Brahim, så var jo de vant til å samarbeide. Det hadde de gjort i mange år. De eide en bar i Molenbeek, hvor de delvis solgte hasj og omsatte det. Og delvis satt, i hvert fall etter hvert, da, nede i kjelleren i et hemmelig rom og så på videoer fra IS og ble radikalisert av det. Og du har jo reist mye i disse områdene som du forteller om nå, Vibeke Knop-Terslin, disse, hva skal jeg si, litt beryktede områdene da. Du skriver forresten at noen av dem ser ganske fine ut, men det er ikke så skumle som man skulle tro. Nei. Og absolutt ikke det området som denne læreren kom fra. Det er en liten forstad, et stykke utenfor Paris, som heter Conflans-Saint-Honorin. Det ligger ved scenen, og der, det er veldig, et veldig hyggelig strøk med masse grønnområder og villaer, og absolutt ikke disse fryktede forstedene som er så kjent rundt Frankrike. Eller Molenbeek. Nei, men som du også sa, da, så er jo oppveksten kan være veldig vanskelig for mange der. Og du forteller også om en søt 12-åring som du møtte, som sa rett ut at hun, eller han, ville bli selvmordsbomber. Hvordan var det å høre et barn si det? Det var aldeles grusomt. Det var en jente
Jeg traff to små barn den dagen utenfor barn som brødrene Abdeslam eide i sin tid. Og så kom vi dit i snakk, og så spurte jeg først den lille gutten hva han hadde tenkt å bli, og så sa han at han ville bli politimann, og så, fordi han ville rydde opp i alle problemene. Og så snudde jeg meg mot den lille jenta, og så sier hun, ja, jeg vil bli selvmordsbomber. Og da holdt jeg jo på å dette omkull, omtrent. Ja. Men hvordan forklares terroren i Frankrike nå, så forklares den med utenforskap, som du har vært inne på, eller med religion, eller er det en miks, eller hva da? Det er en miks, og så må vi ikke glemme det politiske aspektet, for vel er islam selvfølgelig en religion, men det er også politikk med i bildet, og det har for eksempel vært en av årsakene til at kampen omkring sløret og så videre har vært så sterke i Frankrike, på grunn av at det er blitt ikke bare polemisert, men politisert. Og så er det også en idé om at Vesten får så fortjent at man selv har skyld i terroren som rammer. Er det også en sånn debatt i Frankrike, som jo også har en fortid som kolonimakt, da? Selvfølgelig er det det, og den debatten burde sannsynligvis ha vært bredere og mer vanlig, for eksempel kanskje i klasserommene da, så man kunne ha fått en litt annen ideologisk og politisk bakgrunn. Men det kommer, altså Salah Abdeslam er for så vidt igjen et veldig typisk eksempel på slik ungdom, fordi de føler seg som offre. Det er de som er offre, og derfor blir også en del unge islamister eller muslimer, jeg vil helst ikke blande sammen de to, men man vet jo ikke bestandig hvordan det ligger an, men de blir i hvert fall ofte opprørt når man underviser om holocaust, altså Shoah, fordi de mener at man igjen og igjen fremstiller jødene som offre, mens i virkeligheten så er det de unge muslimer som er offrene. Og de har jo rett i at Shoah Holocaust fant sted for mange år siden, og at de kan være mer utestøtt nå enn unge jøder er, men likevel. Men er det ikke noe med at jøder forlater Frankrike i stort antall? Jo, nettopp, ja. Fordi de føler seg utrygge. Det er blant annet slike ting de baserer seg på, og mange av dem blir truet, dødstruet, og velger da enten å forlate Frankrike og flytte til Israel, eller å forflytte seg innad i Frankrike, nettopp bort fra slike belastede forsteder. Du har også fulgt sporene til en terrorist, Vibeke Knoprasjlin, og selv vært tett på terror, da. Og du må også ha gjort deg noen erfaring eller tanker om hvilken rolle religion spiller. Har du fått noe inntrykk av hvordan terroren rettferdiggjøres teologisk? Ja, det er jo veldig tydelig blant enkelte ekstreme imamer, da, at de sier jo at hvis man er troende muslim, så er alt vel og bra, men hvis man da ikke er det, vel, så kan man, da er man utestøtt av religionen igjen, og da kan man eventuelt elimineres, da er man ikke ren nok i deres øyne. Ja, Frankrike har altså flere ganger blitt rammet av terror som er religiøst begrunnet, da. Har det skjedd en endring i franskmenns forhold til religion? Altså, det påstås jo da at det er en økt interesse for katolisismen. Er det også ditt inntrykk? Det var det, i hvert fall for noen år siden. Da var det en slags vekkelsesbevegelse blant særlig unge katolikker. Jeg er ikke helt sikker på at det har fortsatt. Jeg tror kanskje at man nå, som mange andre steder i verden, er veldig redd for å krenke, veldig redd for å såre, og at man dermed går litt stille i dørene, eller helt stille i dørene med akkurat hva slags tro man har, og hvordan man utøver, eller viser den. Selv om du har levd i Paris i flere år, så har du kanskje også blikket til en som kommer utenifra. Hva synes du om måten Frankrike håndterer terroren på?
Den er sterkt varierende. Denne gangen, etter drapet på læreren, så ser det ut til at de har tenkt å slå hardt mot hardt og vise muskler virkelig, sier de i hvert fall. Jeg er litt skeptisk til akkurat hvordan de skal klare det, men det er jo ikke så enkelt når man opplever angrep hele tiden, men jeg vil si at når det gjelder for eksempel politiets jobb og politisamarbeidet i Europa, så var det ganske dårlig i 2015, og en del av årsaken til at det gikk som det gikk, men det er blitt mye bedre nå, og fransk politi og etterretning har jo klart å avverge en rekke attentater. Er du også opptatt av hvordan Norge håndterte terroren? Og ja, de er veldig opptatt av det. Da jeg skrev boken min, så fikk jeg jo et intervju med daværende president François Hollande. Og han snakker jo om det. Han sier jo at han syns det var fascinerende å se hvordan den norske reaksjonen var i forhold til det man er vant til her fra Frankrike, for eksempel. Takk for at du snakket med Verdibørsen, Vibeke Knopstad-Slien. Bare hyggelig. Det der med statsminister Pedro Sanchez, han har erklært riksalarm, og den skal vare helt til 9. mai. Og det er nå altså over hele Spania portforbud mellom 23 og 06.00. Det vil si at enhver karaokebar er nødt for å gå konkurs. Mange av Europas innbyggere må belage seg på tidlige kvelder og mye innetid. Spanias statsminister vil for eksempel forlenge unntakstilstanden i landet frem til 9. mai. Og flere land gjeninnfører nå de strenge tiltakene som de hadde i vår. Stillheten har senket seg over Europa. Land etter land innfører nå nattlige portforbud for å få kontroll over høstbølgen med koronasmitte. I Spania forlenger regjeringen den nasjonale krisetilstanden etter bønn fra lokale myndigheter. Por tanto aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. Landet ligger på smittetoppen i Europa og har passert 1,2 millioner smittede. Italia har også smittetall på linje med i vår. Over 21 000 personer ble registrert med koronasmitte siste døgn. Statsminister Giuseppe Conte gav i dag sine landsmenn beskjed om at teatre, kinoer og treningssentre igjen må stenge dørene. Restauranter og barer må stanse serveringen allerede klokken 18. Quindi abbiamo dei costi elevati e incassi pari allo zero. Quindi sarà un disastro, se non ci aiutano sarà veramente la morte della ristorazione qui a Milano. Også Frankrike har passert 1 million smittede. Mens Belgia med sine 11,5 million innbyggere talte hele 17 000 smittetilfeller bare i løpet av gårsdagen. I Nederland flyr de pasienter til sykehuset i Tyskland for å ha kapasitet til å ta imot koronapasienter. Det går ikke bra, dette her. Jeg har rett og slett skikkelig problemer med å etablere nok humør til å lage en kaffeblogg. Jeg tror vi tar en timeout på det i alle fall. Riksalarm helt til 6. mai. Vi får nå se hva det innebærer da. Det kommer til å bli mange konkurser i alle fall. Det er noe helt sikkert. Og så er det faktisk også i Dagsrevyen i dag et innslag om noen som fornekter korona i Norge. Har et møte, en demonstrasjon hvor de står tett i tett i tett uten maske. De kommer sikkert til å bli en smitteeksplosjon ut av det. Nå skal dere få se.
hele talen til statsminister Sanchez. Den er dessverre på spansk, men nede i der er det et tannhjul. Og hvis YouTube gjør jobben sin skikkelig, så kan du med klikke på det få automatisk generert norsk eller engelsk tekst. Men det er ikke alltid de gjør det. De gjorde det ikke sist, men de pleier å gjøre det. For håper at de gjør det nå. Dere får ha en koronafri dag. Og så skal jeg se om jeg klarer å få gjort noe med dette dårlige humøret. Y en este punto nos vamos al Palacio de la Moncloa porque ya comparece el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Escuchamos. Como en todo Estado social y democrático de derecho que es nuestro país, España, el Real Decreto de Estado de Alarma cuenta con el dictamen favorable de dos importantes instituciones, del Consejo de Estado y también de la Abogacía General del Estado. Quisiera en este punto agradecer públicamente su trabajo intenso y urgente en estas últimas horas para calificar esta medida tan extraordinaria. Como en todo Estado también descentralizado que es nuestro país, donde las competencias sanitarias y de salud pública están en manos de las comunidades autónomas, este nuevo estado de alarma se aprueba también a petición de 10 gobiernos autonómicos y de la ciudad autónoma de Melilla. Desde el punto de vista epidemiológico, los expertos dicen que las razones para su aprobación están plenamente justificadas. En mi comparecencia del pasado viernes, subrayé precisamente que el Ejecutivo no va a ocultar nunca a los españoles la situación real de la pandemia. La obligación de los responsables públicos es hacer claro, hablar claro y no maquillar la situación. Transmitir la realidad es el modo que entendemos justifica el respeto a los ciudadanos. Y la realidad es que Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El COVID-19 se extiende por todo el mundo a gran velocidad, todos los días, en todos los medios de comunicación. Ustedes están viendo los datos. Ya suman más de 42 millones de afectados contabilizados oficialmente en todo el mundo y, desgraciadamente, más de 1 millón de personas ha perdido la vida también en todo el planeta. Con el cambio de estación, nuestro país, al igual que toda Europa y otras partes del mundo, está viendo agravada su situación. Aumenta el número de contagios, aumenta también la presión hospitalaria. Este, en definitiva, es un escenario que ya fue anticipado por los expertos porque advirtieron que con la bajada de las temperaturas la segunda ola podría acelerarse. En los últimos 14 días, nuestro país registra una incidencia acumulada de casi 362 por cada 100.000 habitantes. Y la cifra de fallecidos es de 34.752, de los que 655 corresponden a esta última semana. Mi mayor deseo es que aquellas personas que hoy se encuentran enfermas se recuperen lo más pronto posible. Y traslado también el sentido pésame por parte del Gobierno y del conjunto de la ciudadanía española a quienes han visto perder la vida de aquellos a los que más quieren. Al igual que nuestro país, toda Europa ya está tomando medidas para limitar la movilidad y también los contactos personales, que son las razones del mayor contagio, como hemos aprendido durante estos últimos meses. Como España, países como Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda, Italia, por citar algunos, han implementado limitaciones que afectan a los horarios de circulación, a la frecuentación de establecimientos públicos. Y como he sostenido desde el inicio de la pandemia, el estado de alarma es la herramienta constitucional para situaciones extremas. Y la situación que vivimos es extrema. Es, de hecho, como saben ustedes, la emergencia sanitaria más grave vivida por España desde la aprobación de nuestra Constitución y también en el último siglo. Por tanto, aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. La batalla, ya lo sabemos, va a ser dura, pero con disciplina social, con resistencia, con unidad y con moral de victoria, lo vamos a volver a lograr. Lo hicimos frente a la primera ola y lo vamos a lograr en esta segunda ola del COVID-19. Los científicos y expertos apuntan a que, pese a ser el mismo virus, esta segunda ola tiene otras características. Lo vemos en la letalidad, mucho menor, la edad media, también mucho menor a la de la primera ola, o también la presión hospitalaria, por citar algunos datos. Y, en consecuencia, este nuevo estado de alarma tiene unas características específicas, adecuadas a esta segunda ola de la pandemia, que lo diferencian claramente del que tuvimos en el mes de marzo y en el mes de abril pasados. Les anuncio, en consecuencia, los elementos más importantes de este nuevo estado de alarma. En primer lugar,
Las autoridades delegadas serán desde el principio los presidentes y presidentas de los gobiernos autonómicos y el órgano de cooperación y de cogobernanza será el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde están representados tanto el Ministerio de Sanidad como también los consejeros y consejeras de Sanidad de todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y también de las ciudades autónomas. En segundo lugar, y con carácter general, se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país. Solo se podrá circular en esa franja horaria por las causas justificadas establecidas en la norma, por ejemplo, adquirir medicamentos, cumplir las obligaciones laborales o profesionales, regresar al domicilio o cuidar a mayores o menores de edad. Esta limitación a la libertad de circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana resultará de aplicación en todo nuestro país, a excepción de las Islas Canarias, que mantienen en este momento una situación epidemiológica muy positiva. Las comunidades autónomas podrán modular esta franja horaria y podrán decidir que la hora de comienzo de esta limitación sea a las 10 de la noche o a las 0 horas de la noche y la finalización entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana. Por tanto, la prohibición general será de 11 a 6 de la mañana, pero sí las comunidades autónomas podrán modular en función de unas horquillas temporales esa prohibición de deambular o de moverse en horario nocturno desde las 10 de la noche a las 0 horas de la noche y desde las 5 de la mañana a las 7 de la mañana. En tercer lugar, las comunidades autónomas podrán decidir limitar la entrada y la salida de sus territorios en todo o en parte de él. Es decir, podrán confinar el territorio completo de su comunidad o decidir el confinamiento de un ámbito territorial inferior. Esta restricción de la entrada y la salida de personas de los ámbitos territoriales confinados también va a tener excepciones, como está ocurriendo ya en algunas comunidades autónomas que se han visto obligadas a aplicar este tipo de medidas y, como es lógico, también se centrarán en razones de puro sentido común. Asistencia a centros sanitarios, acudir a centros educativos, cumplimentar obligaciones laborales, profesionales, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, las comunidades autónomas podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes. Esto ya está ocurriendo en la mayor parte de las comunidades autónomas. En quinto lugar, sobre la duración del estado de alarma. El Gobierno aprobará la prórroga en su Consejo de Ministros del próximo martes para que su debate y aprobación en las Cortes Generales se celebre esta misma semana. Nuestra propuesta, a partir del martes, y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo. En concreto, el 9 de mayo. El Gobierno, por medio del ministro de Sanidad, lo que hará será rendir cuentas en las Cortes Generales cada 15 días. Esperamos que los gobiernos autonómicos hagan lo propio en sus respectivos parlamentos regionales en tanto en cuanto ellos son las autoridades delegadas de este estado de alarma y, dada la gravedad de la situación de la pandemia en Europa y en España, dada la eficacia contrastada de la herramienta constitucional del estado de alarma para su lucha contra la pandemia, dada la petición también mayoritaria de las comunidades autónomas para su entrada en vigor, solicito formalmente a todos los grupos parlamentarios que esta excepcional medida cuente con el abrumador respaldo parlamentario en esta semana que viene. ¿Lo exigen los ciudadanos? Para dar un horizonte de tranquilidad, de sosiego, de certidumbre a su día a día. Lo necesitan también los actores económicos para dar un horizonte de previsibilidad y garantías de trabajo a las empresas y también a los empleos. Lo requieren los gobiernos autonómicos, el Ministerio de Sanidad, para trabajar con las herramientas necesarias durante el tiempo que haga falta. Y si la situación de la pandemia lo permite, el Gobierno de España, no les quepa la menor duda, levantará el estado de alarma sin demora. Ni un día más, ni un día menos, en la vigencia de una herramienta eficaz en la lucha contra el COVID-19 como hemos vivido en la primera ola. Este pasado viernes me referí al importante acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Quise darle especial importancia al acuerdo alcanzado. El Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, fijaron unos criterios comunes para afrontar la emergencia sanitaria.
criterios que tienen su sustento en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones también del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y también del propio CAES en el Ministerio de Sanidad, medidas que guardan absoluta coherencia con el desarrollo del Plan de Respuesta Temprana que aprobamos en el pasado mes de julio con las comunidades autónomas, que es técnicamente el Plan Nacional de Lucha contra la Pandemia. En particular, se definieron cuatro niveles de riesgo que me gustaría volver a recordarles a todos ustedes. Estos cuatro niveles de riesgo o alerta para cada unidad territorial son, como saben ustedes, bajo, medio, alto o extremo. Con estos cuatro niveles se define una suerte de semáforo que describe la situación de riesgo de cada territorio y las medidas que deben adoptarse en cada uno de ellos. En la evaluación del riesgo se tienen en cuenta tanto indicadores relativos al número de infecciones, según los criterios epidemiológicos y de nuestros expertos sanitarios, como también la capacidad asistencial y de salud pública. Y finalmente también características y vulnerabilidad de la población. ¿Cuáles son estos indicadores principales? El primer indicador es el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud, se considera de bajo riesgo. Por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia entre 150 casos y superiores se considera de riesgo alto. Y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes, que es desgraciadamente lo que está ocurriendo en buena parte del territorio español, se considera de riesgo extremo. Como saben, el segundo indicador será el grado de ocupación de los servicios sanitarios y también de las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID supera el 15% en hospitalización global y un 25% en el caso de las camas UCI. Las comunidades autónomas basarán su actuación, por lo tanto, en estos indicadores y en estos criterios que acordaron conjuntamente con el Ministerio de Sanidad en el marco del Consejo Interterritorial que acabo de enumerar. Nuestro reto, en definitiva, como les dije en mi comparecencia del pasado viernes, es alcanzar una incidencia acumulada en estos últimos 14 días, o en los últimos 14 días, mejor dicho, por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes. Ese es nuestro objetivo, 25 casos por 100.000 habitantes. Estamos en 368 casos por 100.000 habitantes. Tenemos un largo recorrido. Vamos a tener que desplegar un enorme ejercicio de resistencia, de disciplina social, de moral de victoria, pero a mí no me cabe duda de que, al igual que lo logramos en la primera ola, lo vamos a lograr en esta segunda ola. Como presidente del Gobierno de España, seguiré manteniendo las reuniones periódicas con los presidentes y presidentas autonómicos, tal y como hemos hecho desde el inicio de la pandemia. Mañana, sin ir más lejos, vamos a tener la ocasión de hablar en una nueva conferencia de presidentes telemática, la número 23, que contará también con la presencia, por primera vez en la historia, de la presidenta de la Comisión Europea. Hablaremos fundamentalmente del Fondo de Recuperación Económico, es decir, la movilización de más de 140.000 millones de euros para nuestra economía durante los próximos 6 años. Pero estaremos en permanente coordinación. El liderazgo será compartido, como lo ha sido a lo largo de la gestión de toda esta pandemia. Y con determinación, con esfuerzo y con unidad volveremos a doblegar esta segunda ola de la COVID. Este es un trabajo de todos y cada uno de nosotros. Y desde el Gobierno de España pondremos todo el empeño y el esfuerzo que sean necesarios para el buen desarrollo de esta cogobernanza. Quisiera recordar, para finalizar, que nuestro país, a diferencia de la primera ola, cuenta hoy con las capacidades necesarias para hacer frente a esta segunda ola. Ahora conocemos mucho mejor el virus. Sabemos más acerca del virus, tenemos provisiones, tenemos también recursos materiales y hemos acumulado una experiencia de lucha colectiva de gran valor. El propósito del Gobierno de España es, como siempre, proporcionar todo el apoyo con los medios económicos, materiales, digitales y legales que estén a nuestro alcance. Y en este punto, quisiera recordar que desde el Gobierno nos hemos esmerado por impulsar la máxima colaboración. Lo ha hecho de modo especial el Ministerio de Sanidad, que ha mantenido un total de 182 reuniones con las comunidades autónomas. Fruto de esa colaboración son, por ejemplo, los indicadores y criterios de respuesta comunes que acabo de mencionarles. Asimismo, se han repartido ya cerca de 296 millones de unidades de material sanitario, de los cuales más de 221 millones han sido destinadas a las comunidades autónomas.
Se ha constituido una reserva estratégica que cuenta, entre otros, con más de 512 millones de mascarillas quirúrgicas, 57,6 millones de mascarillas FFP2 y cerca de 2 millones de test antígenos. Hay 5.686 efectivos de las Fuerzas Armadas que están a disposición de las comunidades autónomas para realizar labores de rastreo fundamentales, prioritarias en esta segunda ola. 1.740 ya están incorporados y el resto están, insisto, a disposición de todas y cada una de las comunidades autónomas. También, como saben, hemos proporcionado a los gobiernos autonómicos un fondo no reembolsable que asciende a 16.000 millones de euros, un fondo para ayudarles a las comunidades autónomas, a los gobernantes de las comunidades autónomas a combatir los efectos de la pandemia, financiar, por ejemplo, el incremento de gasto sanitario, el gasto educativo, compensar la caída de ingresos y sentar las bases para la recuperación económica y social de cada uno de los territorios. Y finalmente, impulsar la aplicación móvil Radar COVID-19, que a través de la información que obtiene en el rastreo de contacto nos permite conocer el nivel de riesgo de contagio y avisar a los interesados. En este sentido, me gustaría pedir encarecidamente a todos los ciudadanos y ciudadanas que se descarguen esta aplicación en su móvil y hagan uso de él. Con ello, no solamente estarán protegiendo su salud, sino que también estarán protegiendo la salud de todos y de todas. Tenemos, además, que seguir avanzando en todos los frentes. La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó la adquisición de más de 31 millones de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca, la compañía farmacéutica AstraZeneca, contra el COVID-19. Como la vacuna requiere dos dosis, estaríamos hablando de más de 15,5 millones de inmunizaciones. Esta compra se enmarca, como saben, en la política de adquisiciones centralizada de la vacuna acordada por el conjunto de la Unión Europea y negociada por parte de la Comisión Europea. De esa y otras vacunas, como la de Sanofi, Johnson & Johnson o la compañía Moderna, en avanzado estado de pruebas, depende el horizonte para la superación definitiva de esta emergencia tan inédita como excepcional. He mencionado que la duración del estado de alarma será de 6 meses, si así lo aprueba el Congreso esta semana. Quiero que sepan que este plazo no es inamovible. Si podemos superar antes la emergencia plenamente, el estado de alarma dejará de aplicarse de inmediato. Pero ese es el plazo que consideramos hoy por hoy necesario en base a la ciencia y también a las recomendaciones de los expertos. ¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos hasta empezar a superar no solo esta segunda ola en la que ya estamos inmersos, sino también la etapa más dañina de la pandemia. Mientras llega ese momento, nuestro objetivo es uno: es doblegar la curva de la segunda ola, igual que doblegamos la de la primera ola. El coste de vidas debe ser el menor posible, pero también debemos proteger nuestra actividad económica y laboral y preservar, en la medida de nuestras posibilidades, el ritmo de nuestras vidas. Los sacrificios, en consecuencia, serán indispensables. Nadie, ni el Gobierno de España, ni tampoco los gobiernos autonómicos, deseamos establecer una sola limitación que no sea imprescindible para doblegar la curva de la pandemia y proteger, en consecuencia, la salud de todos, la salud pública. Creemos que podemos lograrlo en esta segunda ola sin recurrir a medidas tan extremas como la que vivimos en la primera ola del confinamiento global, del confinamiento total, sin paralizar, en consecuencia, la vida del país, que es la medida más costosa desde el punto de vista social y también económico. Sin embargo, me gustaría pedir al conjunto de la ciudadanía lo siguiente. No hay confinamiento general en este nuevo estado de alarma. Pero cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos a nuestros seres queridos y también a la salud del conjunto de la ciudadanía. No hay que aprobar medidas para obligarnos a hacer lo que hay que hacer, porque sabemos lo que hay que hacer. A menos movilidad, menos contactos y menos posibilidades tendrá el virus de contagiarnos. Por tanto, quedémonos en casa todo lo que sea posible. El marco legal y constitucional está listo. El nuevo estado de alarma nos da la herramienta legal más eficaz para limitar la movilidad y los contactos, para así frenar al virus. La ley es importante, pero hay otras armas aún más eficaces contra el virus. La primera de ellas es la unidad. La unidad en todo el continente europeo, que está viéndose asolado por esta nueva ola del COVID-19, la unidad de todas las administraciones públicas, la unidad, como hemos visto durante estos largos meses de pandemia, de los trabajadores y de los empresarios, y la unidad también
de todas las fuerzas políticas. Pido a todos los partidos políticos que apoyen el estado de alarma. Y ante todo, y además, la unidad imprescindible entre todos los ciudadanos. Que respeten las normas sanitarias, que se queden en casa en la medida de sus posibilidades, que limiten durante un tiempo los desplazamientos y contactos innecesarios para limitar las ocasiones de contagio y con ello proteger así a los familiares, a los amigos, a los compañeros en general, al conjunto de compatriotas. Y la segunda es nuestra disciplina social como comunidad. España puede doblegar esta segunda ola con esfuerzo, resistencia y moral de victoria. Depende de nosotros, de nosotras, levantar un muro de unidad que frene al virus mientras disponemos de la vacuna que lo destierre para siempre de nuestras vidas y ponga fin a esta desdicha. Yo creo que somos capaces de hacerlo. Unidos podemos parar al virus mientras llega el momento de extirparlo de manera definitiva gracias a la vacuna. Yo comprendo la angustia de los ciudadanos. Yo comprendo la angustia de los ciudadanos. Nunca nos habíamos enfrentado como sociedad a algo así. Comprendo lo difícil que resulta vencer la preocupación de muchísimas personas mayores, de sobreponerse también al cansancio de una sociedad que no sabemos exactamente cuándo llegará ese remedio definitivo. Comprendo también la angustia, la incertidumbre e incluso también el malestar de las generaciones más jóvenes que van a tener que verse de nuevo obligadas a restringir su movilidad, su vida social en un contexto como el actual. Por eso me gustaría darles a todos ustedes las gracias. Necesitamos disciplina, resistencia, moral de victoria. Necesitamos dar lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras. Necesitamos la fuerza de todos, unidos, y solo así, además, lo conseguiremos. Unidos, conseguiremos de nuevo vencer al virus en esta segunda ola. Gracias. Gracias, presidente. Comenzamos con las preguntas de los periodistas. Son decenas de los que están conectados por videoconferencia. Vamos a ver si puede tomar la palabra Sandra Gallardo, de Radio Nacional. Sí, hola. Buenas tardes, presidente. Creo que se me oye bien. Adelante, sí. Sí. Quería preguntarle dos cosas. Por un lado, el horizonte que plantea usted hasta el 9 de mayo incluiría una época muy significativa de reuniones y encuentros familiares como la Navidad. ¿Qué va a pasar con la Navidad? ¿Se plantean a lo mejor en esa época relajar un poco las medidas? Y por otro lado, pide un respaldo abrumador para esta prórroga que van a presentar ya esta misma semana. No sé si ha habido ya contactos con el Partido Popular y si temen que no la apoyen, puesto que en primavera votaron en contra en las últimas votaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, creo que es necesario volver a subrayar que el Gobierno de España no tiene intención de estar ni un día más ni un día menos con el estado de alarma para hacer frente con el mejor instrumento, la mejor herramienta, como ha demostrado la primera ola, de contener al virus, de, digamos, reducir al máximo la propagación del COVID-19, como es el estado de alarma. Un instrumento, insisto, constitucional, por tanto, absolutamente legítimo, que está en manos del Congreso de los Diputados, no del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, su prórroga en el tiempo que considere oportuno. Desde luego, la parte de la rendición de cuentas está digamos, garantizada, en el sentido de que el Ministerio de Sanidad va a comparecer cada 15 días en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la evolución de la pandemia. También instamos a las comunidades autónomas a hacer lo propio en sus parlamentos autonómicos, en tanto en cuanto ellas van a ser las autoridades delegadas y, en consecuencia, las que gestionen el día a día de manera mucho más directa este nuevo estado de alarma. Por tanto, la rendición de cuentas está garantizada, está garantizado también el equilibrio en los derechos fundamentales y lo que tienen que saber todos los españoles es que esta decisión de prolongar durante 6 meses el estado de alarma obedece única y exclusivamente a criterios científicos y a criterios técnicos, que son los que nos han marcado unas fechas necesarias no solamente para doblegar la curva, para mantener a raya el virus en esta segunda ola, sino también para superar estos cambios de clima, ahora que viene el invierno, y por tanto entrar en un escenario muchísimo más favorable para reducir el virus con unas condiciones distintas a las que vamos a tener en estos próximos meses. A partir de ahí, como he dicho, el estado de alarma lo que hace es restringir desde el punto de vista del Estado
varios derechos fundamentales. El primero de ellos es el de la limitación de la movilidad nocturna de 11 a 6 de la mañana con carácter general. Por tanto, esa medida en principio duraría esos 6 meses, pero podría lógicamente verse alterada en función de lo que vaya sucediendo con la pandemia. Y, en segundo lugar, también la capacidad que van a tener las comunidades autónomas de perimetrar el confinamiento como estamos viendo hasta ahora. Recordemos que, por ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra ha aprobado un confinamiento perimetral de todo el territorio, como lo ha hecho también, por ejemplo, La Rioja, y ha habido comunidades autónomas, en este caso en la ciudad de Madrid, en la que me hallo, donde el Gobierno de España aprobó un estado de alarma específico de 15 días precisamente para confinar perimetralmente el conjunto de la ciudad de Madrid. Por tanto, lo que le quiero decir con esto es que el Consejo Interterritorial será el espacio donde se tomen este tipo de decisiones, pero la limitación a derechos fundamentales que afecta al conjunto del territorio, salvo casos muy excepcionales como el de las Islas Canarias, al cual antes he hecho referencia, pues lógicamente permanecerán en vigor todo el tiempo del estado de alarma, sin menoscabo de que lógicamente el Congreso de los Diputados decida lo contrario, no digo esta semana cuando vayamos a debatir la prórroga, sino a lo largo de los próximos meses, como consecuencia de que esperemos las medidas surtan efecto y por tanto pues el estado de alarma pueda tener una menor contundencia en cuanto a las medidas de privación de derechos fundamentales. Y en relación con el segundo de los aspectos que me ha preguntado usted, Sandra, decirle que yo he solicitado a todos los grupos parlamentarios el apoyo extraordinario a una medida tan extraordinaria pero tan necesaria para contener esta segunda ola. Desde luego he tenido ocasión de poder hablar con el líder de la oposición, con el señor Casado, y me gustaría que pudiéramos contar con el apoyo de los representantes del Grupo Parlamentario Popular en esta tan importante decisión. No olvidemos que hay comunidades autónomas que también tienen ejecutivos gobernados por el Partido Popular, también por Ciudadanos, y en consecuencia nos gustaría contar con su apoyo porque son medidas que van a ayudar y van a facilitar mucho, digamos, la toma de decisiones a estos gobiernos autonómicos. Pregunta ahora por parte de ABC, Víctor Ruiz de Almirón. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, presidente. Pues un apunte simplemente sobre esto último que acaba de decir. Entiendo que el señor Casado no le ha dicho que no en la conversación que han mantenido. ¿Qué sensación se lleva usted de esa conversación? Y luego, por otro lado, me gustaría saber qué capacidades reserva el Gobierno de España para actuar o para intervenir si una comunidad autónoma no actúa en base a los criterios que el Gobierno entiende que son los adecuados. Le pongo un ejemplo: si la Comunidad de Madrid decide no hacer un confinamiento perimetral y el Gobierno considera que es necesario, ¿qué va a hacer en ese caso? Y luego le quería pedir una reflexión. Nos anuncia ahora la intención de llevar el país a un estado de alarma hasta el 9 de mayo. No sé si considera que estos meses de desescalada, de nueva normalidad, han sido un fracaso. ¿Y por qué el Gobierno no ha hecho una reforma legislativa durante este periodo que evitase tener que llegar a esta situación? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Víctor, por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones sobre el apoyo o no de, en este caso, el Partido Popular al estado de alarma, creo que no soy yo quien tiene que responder a esta pregunta. Tendrá que ser, en este caso, el Partido Popular, y, por tanto, hemos tenido una conversación cordial, como suele ser habitual, con todos los líderes políticos de todas las formaciones políticas, y, por tanto, tendrá que ser el Partido Popular quien responda a esta cuestión. Lo que sí que planteo es una reflexión que creo que todos los ciudadanos pueden compartir, y es que la pandemia es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado. Hemos demostrado en la primera ola que el principal instrumento constitucional y, por tanto, legítimo, que es el estado de alarma, es un instrumento eficaz. Con el estado de alarma hemos doblegado la curva, mantuvimos a raya el virus y, en consecuencia, llevamos a cero el número de fallecidos en nuestro país. Recordemos que son más de 600 las personas, los compatriotas, que desgraciadamente durante estos últimos 7 días, como consecuencia de la COVID, han fallecido. Y, por tanto, lo que hacemos es volver el Gobierno de España a utilizar el instrumento que se ha demostrado, y ahí está la experiencia acumulada, el más eficaz para contener y mantener a raya al virus. Lo hacemos, además, no solamente desde un punto de vista responsable, sino también de reconocimiento de la realidad plural, diversa y constitucional de nuestro país.
Las comunidades autónomas tienen en sus manos las competencias en el ámbito de la sanidad pública, de la salud pública, también de la atención a los mayores. Por tanto, el Gobierno de España no manda sobre los hospitales de Madrid, de Canarias, de Baleares o de Segovia. Son competencia y son responsabilidad de las comunidades autónomas. Por tanto, cualquier decisión que tomemos tenemos que tomarla de la mano y no contra a esas comunidades autónomas. Lo que hacemos, por tanto, es definir, como ya hicimos en las últimas semanas del estado de alarma en la primera ola, a los presidentes autonómicos y presidentas autonómicos como los principales competentes, como las autoridades delegadas para gestionar los instrumentos de ese estado de alarma. Por tanto, creo que desde ese punto de vista me parece que si el conjunto de comunidades autónomas que están gestionando ahora mismo esta pandemia y además, como ya les dije, que tenían esa capacidad de pedirlo al Gobierno de España el pasado mes de agosto, necesitan de este instrumento para ser mucho más eficaces en la contención del virus, entiendo que es una cuestión de Estado y, por tanto, que los partidos políticos que se califican de Estado deben pensar seriamente en apoyar esta medida tan extraordinaria. Sobre las decisiones que puedan tomar los gobiernos autonómicos, quiero recordar que el Gobierno de España, en su Consejo Interterritorial, junto con las comunidades autónomas el pasado jueves, ya establecimos una serie de criterios, una serie de semáforos, en donde, en función de los indicadores acordados entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y sustentados en el criterio de los científicos, de los expertos, tanto del Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas, y mirando a lo que nos dice el ECDC en la Unión Europea, el CAES en España o la OMS a nivel internacional, ahí están esos criterios, ahí están las medidas que se tienen que tomar en función de esos indicadores, de su evolución, y por tanto a mí no me cabe ninguna duda de que las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial acordarán junto con el Ministerio de Sanidad mayores medidas o medidas de relajamiento en función de la buena o mala evolución de la pandemia en nuestro país. Sobre la reflexión, insisto, el Gobierno de España siempre ha defendido que para renunciar, o mejor dicho, para limitar o reducir derechos fundamentales, como es, por ejemplo, el derecho a la libertad de reunión, a la libertad de movimiento, lo que tenemos que hacer es utilizar un instrumento con todas las garantías constitucionales. Y eso es, lógicamente, el estado de alarma y la ley orgánica que en el año 81 ya hacía un desarrollo precisamente del estado de alarma. Creo que, además, el legislador en esa ley orgánica del 81 ya definió como una de las razones para utilizar el estado de alarma una pandemia, como desgraciadamente estamos viviendo, y por tanto creemos que no solamente la realidad jurídico-constitucional, sino también la experiencia acumulada durante estos meses deja bien claro que el instrumento más eficaz para luchar contra el COVID, para hacer frente y dar freno a esta pandemia, es un instrumento constitucional y, por tanto, legítimo, como es el estado de alarma. Por parte de la Agencia EFE, pregunta Ángel Alonso. Buenas tardes, no sé si se me oye. Perfectamente, sí. ¿Se me oye? Buenas tardes, ¿sí? Sí, Ángel, sí, adelante. Sí, ¿qué tal, presidente? Vale, perfecto. ¿Qué tal, presidente? Le quería preguntar lo siguiente. Creo que, si no me equivoco, ha dicho que ya quiere llevar la prórroga hasta el 9 de mayo esta semana en el Congreso de los Diputados. Le quería preguntar, a raíz de esta intención, si es así, ¿por qué esta prisa? Y también si de alguna manera lo que pretende con ello es que no interfiera la hipotética negociación de las prórrogas con la negociación de los presupuestos generales del Estado. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por sus preguntas o por su pregunta. Decirle que no, en absoluto. Va a haber un debate en el Congreso de los Diputados, pero yo sí que creo que, dada la situación de la epidemia en nuestro país, que es grave, la evolución es grave, como lo está siendo en toda Europa. No somos ajenos a lo que está pasando en Europa y, por tanto, la situación es grave, es preocupante, tenemos que poner en marcha todos los mecanismos cuanto antes, en este caso una herramienta eficaz contra el COVID, como es el estado de alarma, y lo que queremos es que tanto los ciudadanos como las administraciones competentes, ya sean las comunidades autónomas o ya sea el Gobierno de España por medio del Ministerio de Sanidad, como también los actores económicos, sepan que tenemos un horizonte de trabajo con una estabilidad jurídica determinada durante los próximos 6 meses. E insisto, serán 6 meses, esa es la propuesta inicial,
que esperamos debatir y esperamos lograr el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas en el Congreso durante esta próxima semana, y queremos hacerlo ya, queremos hacerlo cuanto antes. Creemos que si vamos a un horizonte de 6 meses de trabajo en el marco del estado de alarma, no tiene tampoco mucha razón de ser que esperemos 15 días para tener ese debate. Tengámoslo cuanto antes, porque creo que eso será muy bueno, será muy positivo para la tranquilidad y el sosiego de los ciudadanos, también para la previsibilidad económica de los empresarios, de los trabajadores, y sin duda alguna también, y esto también es fundamental, que las instituciones públicas, los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España, pues también tengamos un horizonte de trabajo conjunto en un marco estable de estos meses, que son en definitiva los que los científicos y los expertos nos están planteando, y que además se está también haciendo en otras partes de Europa, ¿no? Ayer mismo, no, o antes de ayer, el propio presidente de la República Francesa decía que evidentemente esta situación se podía prolongar hasta llegado el verano. Bueno, nosotros planteamos esta fecha, el 9 de mayo, sin perjuicio de que evidentemente si las cosas van mejor, pues lógicamente no estaremos ni un día más ni un día menos con este instrumento constitucional. E insisto, porque me parece muy importante, los ciudadanos deben tener la tranquilidad, también las fuerzas parlamentarias, de que esa rendición de cuentas se va a dar. Se va a dar quincenalmente por parte del Ministerio de Sanidad en el Congreso de los Diputados, y también, lo verán ustedes reflejado en el texto de este Real Decreto, pues combinamos a que las comunidades autónomas, los presidentes y presidentas autonómicos hagan lo propio en sus parlamentos, en sus asambleas regionales, porque ellas van a ser también las autoridades delegadas y, por tanto, tendrán también que rendir cuentas en sus respectivos parlamentos. Vamos a intentar conectar de los que piden preguntas con Iván Gil, del Confidencial. Sí, hola, buenas tardes, presidente. ¿Qué tal? Quería preguntarle, usted ha dicho que se podrán modular las consecuencias, las restricciones a lo largo de estos 6 meses en los que se pueda prorrogar el estado de alarma. Quería preguntarle si eso se ajustará a una incidencia acumulada de aquellas comunidades que bajen de los 250 casos, o si, como comentaba también en su intervención, habrá que bajar hasta los 25 para que se puedan modular estas restricciones. Por otro lado, también quería preguntarle, hay algunos estudios científicos que ponen en duda la evidencia de los toques de queda de cara a reducir la incidencia epidemiológica. No sé si usted tiene más o menos calibrado cuál puede ser este resultado y cómo puede influir a la hora de aplanar la curva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por sus preguntas. En relación con la primera, decirle que la modulación va a estar en manos del Consejo Interterritorial y, por tanto, de las comunidades autónomas, que es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Por favor, insisto en que lo más importante es el acuerdo del Consejo Interterritorial del pasado jueves, donde se establecen unos niveles de alerta en función de una serie de indicadores, el principal, la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, hasta 25, de 25 a 150, de 150 en adelante. Lo que quiero decirles con esto es que serán las comunidades autónomas quienes modulen en el ámbito de sus competencias precisamente esa respuesta. Si a lo mejor en lugar de 6 personas las que uno se puede reunir, pues son 4, son 3, son 2, en función, digamos, de la situación epidemiológica que tenga cada uno de los territorios. Si el confinamiento se produce en una ciudad, en un barrio, o en toda una provincia o en toda una comunidad. Estas son cuestiones que van a tener que decidir las comunidades autónomas en cooperación y en cogobernanza con el Ministerio de Sanidad. Dicho esto, ¿qué es lo que hace este estado de alarma? Este estado de alarma da una cobertura jurídica, constitucional, para la restricción temporal durante 6 meses de derechos fundamentales, como son, uno, la libertad de poder deambular durante la noche de 11 a 6 de la mañana, y dos, también, la capacidad de las comunidades autónomas de perimetrar el confinamiento de un barrio, de una ciudad, de un distrito o de una provincia o una comunidad. Esto en relación con su primera pregunta. Será, en consecuencia, el Consejo Interterritorial. En segundo lugar, en relación con, si me permite, yo creo que podemos ir acuñando todos una expresión, más contemporánea, ¿no? Que nada tiene que ver
con lo que representan, sobre todo para generaciones con más experiencia, con más vida a sus espaldas, como es el toque de queda. Esto es una restricción de movilidad nocturna. Me gustaría además, pediría a los medios de comunicación que pudiéramos entre todos hacer este ejercicio de pedagogía, porque nada tiene que ver con un toque de queda que tiene otra serie de componentes y otra serie de, digamos, significados en la mente de todos. Lo que es evidente y lo que dicen los expertos es que los confinamientos, es decir, la restricción de la movilidad y también la reducción de las relaciones sociales, es fundamental, es primordial si queremos contener al virus. Por tanto, con esta medida lo que estamos haciendo es limitar, prohibir la salida a la calle, salvo efectivamente razones muy argumentadas, muy tasadas en el Real Decreto de Estado de Alarma, a las cuales antes he hecho referencia, y que evidentemente tendrán una traslación, esperemos, en la curva de contagios y, por tanto, en la contención al virus. Por tanto, la respuesta es que sí. En mi opinión, y creo que también en opinión de muchísimos científicos, pues lógicamente la reducción de esa movilidad, en base en este caso a la restricción de la movilidad nocturna, pues lógicamente ayudará a frenar la curva de contagios en nuestro país. Presidente, finalizamos con una última pregunta de algún otro medio. Hay muchos que están comunicando. No sé si era posible comunicar con Europa Press, Ana Fernández Vila. O no siendo así. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, presidente. Sí. Quería saber si, además de con el presidente del Partido Popular, ha establecido contacto con otras formaciones y si se plantean establecer en un futuro, aunque hablan de que no quieren recurrir al confinamiento domiciliario, si se plantean establecer franjas para salir a la calle en algún momento. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por sus preguntas. En relación con la primera, sí hemos hablado con distintas formaciones parlamentarias que representan a algunos de los gobiernos autonómicos que nos han solicitado la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional. Por tanto, estamos hablando con todas las formaciones parlamentarias, con todos los partidos políticos y esperamos que podamos contar con el mayor número de escaños para poder aprobar este estado de alarma tan importante y tan necesario para doblegar esta curva y mantener a raya el virus en esta segunda ola. En relación con la segunda de las preguntas, decirle que el planteamiento que hace el estado de alarma es el que es, ninguna consideración más. Evidentemente, esta es una pandemia dinámica, las cosas pueden ir efectivamente a peor y pueden ir efectivamente a mejor. Pero en todo caso, será el Consejo Interterritorial y siempre de la mano de la colaboración entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad y sustentado en los criterios científicos y epidemiológicos de unos extraordinarios profesionales sanitarios que tenemos en nuestro país, ya sean las comunidades autónomas, ya sean el Ministerio de Sanidad, a los cuales les quiero dar las gracias por su compromiso, también a los profesionales sanitarios que están en primera línea luchando y ayudando a salvar vidas y a proteger nuestra salud. Me gustaría, secretario de Estado, si pudiera, al ser esta la última de las preguntas, simplemente trasladar una convicción. Y es que vamos a volver a mantener a raya el virus, vamos a volver a doblegar la curva, vamos a volver a garantizar la salud pública en nuestro país y a salvar muchas vidas. Necesitamos este instrumento constitucional, lo vamos a poner en manos de las comunidades autónomas en una responsabilidad compartida con el Ministerio de Sanidad y, en consecuencia, con el Gobierno de España, pero me gustaría volver a apelar a la última parte de mi intervención. Hay cosas que no es necesario que tengan que ser aprobadas para ser limitadas o prohibidas. Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es limitar nuestra movilidad, lo que tenemos que hacer es reducir nuestra relación social y para eso no necesitamos un estado de alarma. Para eso necesitamos, sobre todo, una concienciación social, una disciplina social, una responsabilidad, una resistencia y una moral de victoria, que la tiene nuestro país. Lo ha demostrado en esta primera ola y lo va a volver a demostrar en esta segunda ola. Yo creo que el ejemplo que dimos en la primera ola, cuando salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir a nuestros profesionales sanitarios, cuando vimos, por ejemplo, cómo jóvenes ayudaban a personas mayores a comprar comida, cualquier necesidad en la tienda de al lado en nuestro barrio. Todo ese ejemplo de solidaridad, de responsabilidad y de disciplina social que tuvimos y que desplegamos en esta primera ola, tenemos que volver a hacerlo en esta segunda ola. Tenemos que apelar de nuevo a esa resistencia, a esa disciplina social y a esa moral de victoria.
Yo estoy convencido de que lo vamos a volver a lograr y por eso pido la ayuda, la colaboración de todos los ciudadanos. Puedo comprender el cansancio, empatizo con los jóvenes que quieren vivir la vida, que quieren salir, que quieren disfrutar de su juventud, pero también creo que es imprescindible el que limitemos nuestra movilidad, el que limitemos y reduzcamos al máximo, y eso no hace falta que nos lo diga ninguna ley, que reduzcamos al máximo también nuestras relaciones sociales, porque con ello lo que estaremos haciendo será proteger nuestra salud, protegerla de nuestros seres queridos y defender la salud del conjunto del país. Muchísimas gracias. Presidente, muchas gracias por su intervención. Gracias a los medios que han participado en esta rueda de prensa. Permítame recordarles que, a renglón seguido de la comparecencia del presidente del Gobierno, ofrecen una sesión informativa técnica, un briefing técnico, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños. Gracias, presidente. Riksalarm til 6. mai. Høst opp. Ja, det begynte å regne. Det var jo ganske varslet det da. Det ble ikke noe sånn fullstendig lockdown i første omgang. Akkurat hva denne riksalarmen innebærer, det er ikke helt kjent ennå. Men får vel vite av det i løpet av morgendagen, tenker jeg. Ja, da vil jeg bare ønske alle en koronafri dag. I morgen skal vi visst få bra vær igjen, så om en ukes tid så skal det opp i 5-26 grader. Så værmessig så går vi bedre de tider i møte. Men det spørs om det er lurt å gå på noe bar. Jeg avslutter med en klassiker tittetanke framført av Wenche Myhre. Ha en koronafri dag alle sammen. Tuppen og Lillemor bor går i går. Begge har øyneblå, lysegult hår. Sløyfer i flettene, sløyfer på sko. Forgle med lommer i, har de begge to. Hjem ifra skolen, pent hånd i hånd. Daglig de knytter, evig vennskapsbånd. Men plutselig en dag kom de opp og slåss. Nå får du aldri mer komme hjem til oss. Du får ikke leke mer i våre spår. Jeg er ikke venner med deg mer. Jeg skal sli på kjellelemmen mens du står utenfor og ser. Du får ikke klyve mer i våre strær, for jeg er ikke glad i deg. Du får ikke ligge mer i våre spår når du er så slem mot meg. Veien til skolen var fryktelig lang. Da de gikk hver sin vei for første gang. Time på time gikk, ikke et ord. Begge var på gråten, sorgen var for stor. Men i det siste store frikvarter kan ikke Lillemor greie det mer. Tuppen, jeg angrer så på det du vet. La oss være venner i all evighet. Kom og bli med bort i våre spår. Vekke sinna på meg mer. Vi skal fly på kjellelemmen mens de andre står og ser. Du kan gjerne klyve i våre stær. Det skal være du og jeg.
vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost.